Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports. Yo soy Chad y como cada semana tenemos unos buenos partidos 3 contra 3 en este modo competitivo de Rocket League, el cual va a cambiar a partir de la próxima semana, pues el juego pasa a ser gratuito y veremos qué cambios nos trae el juego, qué buenas opciones, qué torneos, qué todas esas cosas que tendremos igual aquí en el canal como cada semana. Por lo pronto vamos a iniciar este partido desde el estadio de Manfield. ¡Vamos para allá! Y arrancamos este primer encuentro de la jornada futbolera clásica en Turbo Foston Sports. Orange versus Blues. Por el equipo Orange tenemos a Chad Milos, My Name Is y Just. Vamos a decirle Just nada más. Y por el equipo azul tenemos a Gax, a Nolan y a Midspin. Partido que empieza rapidito. Milos ya pone por la banda el balón y lo destruye a su defensor. La tiene Just. Just lleva la pelota. Puede ser, mete un centro interesante. Gax. ¡Uy! Gol de My Name Is. Que se adelanta a los defensas. Just lleva, tiene mucho crédito por mandar ese centro. Y de repente My Name Is la remata y la pone sabrosísimo dentro de la portería para poner el primero de los naranjas en este último encuentro de Rocket League, como lo conocemos, muchachos. Porque a partir de la siguiente semana, Rocket League pasa a ser gratis y veremos qué cambios traerá para el juego. Pero por lo pronto continuamos con este partido, ya detallaremos más adelante. Y ahí está el remate. La dejan pasar todos. Gax va por la pelota. Milos intentaba tapar, pero la pelota se va al área naranja. Ahí intentaba. Gax esperaba su turno. Ahí viene con toda la potencia. Mete el centro. Pero antes My Name Is, el autor del único gol hasta el momento, saca esa pelota. Y ahí va otra vez. Gax saca por poquito ese balón. Venía peligroso. Ahora Milos intentaba, pero su propio compañero lo estorbó. Ahí saca Gax. My Name Is, tiro, se va desviado. Y ahora viene Milos, puede ser My Name Is, se la quita, muchacho, háblense. Venía con un poquito mejor perfil Milos. Ahora se adelanta y tapa, perfecto. Ahora está el tiro, gol. Mitspiro mete el gol del empate, haciendo una gran jugada. Ahí la pone, ahí viene el tiro, el autopase, hace la pared y la mete para lograr el empate para su equipo Les Blues. 1-1, 3:30 por jugarse y el partido pinta, el partido promete. Esto puede ser un buen encuentro, hay buenos jugadores de parte de los dos equipos. Eva Milos, mete un centrito bonito, chiquito nada más, pero My Name Is está atento. Ahí viene el remate, viene el centro. Ese Espino anda con todo, ¿eh? Spino anda con todo, queriendo meter el gol ahí. La tiene Gax. Gax manda un centro pasadito. Él mismo buscaba, pero no fue posible cubrir, más bien rematar ese balón. Ahora se sigue jugando en el área. Se sigue jugando en el área naranja y por poquito Nolan mete el segundo, el que ponía en ventaja a su equipo. El equipo naranja no puede sacar ese balón, no puede sacarlo. Milos aguanta, vámonos, este es tu momento. No trae jugo, pero vámonos, ese balón se tiene que salir del área. Y sigue Milos peligroso por el centro, ahí está, puede ser, nada. Antes la defensa atenta, que se había tragado la finta, se había tragado la jugada de Milos. Regresó, pero oportunamente, vámonos, Milos salva. Salva la pelota con un pequeño saltito inocente, tranquilo. Con eso fue suficiente. Está el gol. Lo canto. ¡Gol! ¡Gol de My Name Is! Pone la ventaja. Aprovecha que todos salieron volando, que todos buscaban la pelota. Se jugaba todo en área naranja. Tanto así que el área azul nadie la estaba protegiendo. 2-1, el equipo Orange a 2 minutos por acabar este partido. Los azules tienen que ponerse las pilas, tienen que meterse al juego, tienen que dejar todo en la cancha. Está Gax, My Name Is, ¡gol! Intentaba bien Gax, y el que vino desde atrás fue Nolan. Toma el jugo, levanta, se pone, y solamente tuvo que empujar esa pelota para conseguir el empate. 2-2, 2 minutos restantes en el reloj. El partido se puso interesante, ¿eh?
parecía que los azules perdían ya ese ímpetu. Manda centro de Milos, aguanta. Milos. ¡La tuvo My Name Is Bien! ¡La tuvo ahí para meterla! Pero no llegó certero y ahí venían los dos con todo. Pero Milos es el que se anticipa y logra sacar ese balón. Ahora el tiro de Josh. Puede ser Gax en el fondo. Milos levanta vuelo y quiere meter el centro. Quiere meter un centro. Ahí quedó la pelota. Todos intentan. Gax es el que gana. Así es. Gana Gax. Ahora Milos saca la pelota de su área. Pero se sigue jugando ahí. Se sigue jugando peligroso. Van todos. Buscan el centro. Gax la rebota y lo matan. Y ahí está el rebote. Venía cerca para Maenemis. Maenemis ahí intentaba. Puede ser el centro. Se va. ¡Poste! Y ahí está el tiro. ¡Gax! ¡Gol! Gol de Gax, que estuvo atento al rebote. Milos no sabe ni por dónde, cómo lo hizo, ni qué onda, pero rebotó ahí e intentó hacer todo por el balón. Pero el esférico había sobrepasado ya la línea del arco rival. 3-2, se arma la voltereta, se arma el partido. 1:20, se va a poner exquisito esta madre. Vámonos. Ahí está el remate, My Name is está. La lleva el mismo Josh. ¡Ponla, papi! ¡La posa en el travesaño! Ahora Gax de nuevo. Y la pelota sigue en el área azul. Ya no. Ya se regresó todo. Se calmaron las cosas. Ahora sigue atacando el equipo blue. Los blues siguen ahí. Y la gana Gax. Que afortunadamente no tenía nadie que rebotar esa pelota. ¡Al tiro gol! Por mucho que intentó Milos, Ya no se pudo, el rebote les favoreció. Y hay un toquecito apenas, ya no se pudo. Era imposible sacar esa pelota 49 segundos y ya se quieren ir. Así que vamos a jugar, todavía se puede. Si un golecillo aquí puede poner las cosas en el mapa, puede poner al equipo en el mapa. El chiste es que sigan jugando, muchachos, que sigan jugando. Ahí está, ahora Maenemis puede intentarla de nuevo. Es el que juega. Hasta ahorita el equipo naranja. Esto puede ser Milos. El tapón lo hace perfecto el defensa. Fue Nolan el que estaba ahí. Él viene el cuarto. El quinto. Gax casi metía el quinto gol. Y ahora está el remate. Viene la jugada. Nolan la lleva. Hace el rebote. Queda solito. Queda bonito. Milos antes. Gol. Gol de Nolan. Y se acabó este partido. Todo está yendo. 15 segundos nada más. 15 segunditos para que se acabe. Ya es imposible, muchachos. Ya es imposible revertir 3 golezazos siquiera para el empate. Muy buen partido de parte de los azules, que nunca se rindieron y le dieron la vuelta al marcador. 15 segundos nada más por jugarse. Ya esto es trámite nada más. Igual puede caer uno más de los azules para que se vayan todos con su gol. 4 segundos, 3, se acaba este partido. En cuanto toque la pelota el suelo, se acabó. Ganador de los azules, MVP Doc Nolan. Estuvo muy bien el partido, muy peleado. Fue una voltereta impresionante. Parecía que estaban contra las cuerdas del equipo blue, pero recuperaron la vertical y tómala, dieron la vuelta. Este fue el primer partido de esta jornada futbolera en Turbo Foster Sport. Continuamos con más, no se vayan. Continuamos la jornada futbolera en Turbo Foston Sports, ahora defendiendo los colores azules. El equipo azul se conforma por Reich, Chad Milos y Hyde the Juice. Y los orange, lo decimos un momento porque viene peligro. Ahí está el centro que venía peligroso, pero ahí viene el remate. Ahí está el remate, puede ser. Todos los orange se acomodan ahí. Y viene para Milos, a ver si le da. Vámonos de aquí, dice Milos, que esta puede ser su oportunidad de oro. Ahora sí, por el equipo Orange, Endless Shrimp, Hofex y Kilol. Hofex es el que intenta. Ahí está el remate. Todos vuelan, pero nadie le pega la pelota. Kilol, vámonos, dice Milos. Saca la pelota. Ahora llevan todos. El esférico va por Juice. Milos, gol. Gran jugada de Juice, que se lleva todo el balón por la banda izquierda. La controla, la lleva, la pica. Y Milos remata nada más, pone la cerecita en el pastel para esa jugada y da el primer gol para los azules. Muy buena jugada, muchachos. Ya hace mucho que no vemos este tipo de jugadas. Ahora la lleva Milos. El rebote, ahí está.
Es un gusto ver este tipo de jugadas que se complementan los jugadores, muchachos, y que no están peleando unos a otros. A ver quién tiene este remate. ¡Gol! Reich es el que mete la pelota. Al parecer fue de un rebote. La tiene Jus. Ahí hace una pirueta espectacular. Y Reich nada más la pica. Y Shrimp no puede hacer nada. Shrimp no pudo hacer nada por más que lo intentó. Al parecer se empezó a trastabillar ahí arriba en el aire. Pero ahí está el segundo blue. Ya no nos confiamos, muchachos, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Naranjas vienen, naranjas van, ahí está el tiro. Más bien rebote de Milos. Ahora se vienen los naranjas, se vienen los naranjas. Este puede ser, este puede ser, puede ser, puede ser. ¡Gol! Gol de Kjol, que es el que rebota la pelota. Los tres se fueron ahí, se le fue a Jus el remate, el despeje, mejor dicho. Y le dejó todo a los tres contendientes naranjas que meten la pelota. Ya era mucho si fallaban eso, ¿eh? Ya era mucho. 2-1 le encuentro, 3:48 en el reloj. Vamos a seguir este ataque. Ahora Milos la intenta, le mete un trancacito, pero pequeño. Pequeño el trancacito. Ahí la acomoda. Se juega en la media cancha. Kjol es el autor del gol ahí. La intentaba llevar, pero Jus está antes. Jus otra vez pone la jugada. Ahí intentaba Shrimp. Intentaba Shrimp entre Jus y Shrimp. Entre Jus y Shrimp. Milos hace una chilenita ahí impresionante. Que solamente sirve para la pelota se mantenga en juego. Pero ahí está el centro. Milos otra vez. Milos anda muy participativo en el ataque. Ahí está el remate. Puede ser. Uy, le queda perfecto. Le queda perfecto para gol. ¡Gol! ¡Qué golazo! Mandan un centro, un rebote en la esquina. La pone ahí, ¡pum! Y Kjol, sin dejar caer la pelota, la pica, la pone ahí, perfecto. De hecho, el único que cubría ese arco era su mismo compañero. Pero afortunadamente no sacó ese balón. 2-2, 3 minutos por jugarse. Buenos partidos hasta ahora. Buenas jugadas. Continuemos así porque eso nos gusta. Nos gusta que se muevan, muchachos, que tengan intensidad, caramba. Ahí el tiro. Milos lo intenta desde ahí, un piquecito, piquecito, piquecito. ¡Oh! ¡Gol! Lo cantamos antes, pero es que ya andaba dando una vuelta como cucaracha en el aire. Ahí está. Bueno, si no estaba Milos, estaba Jus. No hay problema, pero sí, sí fue un poquito estresante andar ahí. La ansiedad, muchachos, la ansiedad a todo lo que da. ¡Tres, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! De Reich, que es el que se aviva, es el que se avispa. Mira nada más, mira nada más. Ay, muchacho, qué golazo metiste hace rato, Kjol. Pero ahorita se te fue el balón asquerosamente, asquerosamente. 4-2 los azules. Ya dieron la vuelta, ya están ganando la ventaja. Están obteniendo los 3 puntos. No hay 3 puntos, pero sí están obteniendo la victoria. Ahí están. Shrimp saca la pelota. El equipo naranja está lejos de rendirse. Quieren meter otro. Quieren meter el que los meta. Quieren los meta en el partido. ¡Uy! ¡Por poquito! Reich venía, pero Kjol en 2 ocasiones saca la pelota. Ahí está el centro. Puede ser él, puede ser él. ¡El remate! ¡Jus en el fondo! ¡De reversa! ¡De reversa saca esa pelota! Ahora Milos vuela, Milos vuela. Pero Jus primero en el fondo. Se juega ahora de este lado, está Milos, nada, Reich primero, uy, por poquito, pero estaba atrás el jugador naranja. Ahora Milos mete la pelota, quiere meter el centro, quiere regresarles el favor, ahí está el centro, papi, ¿quién? Nadie, sus compañeros estaban hasta atrás adquiriendo jugo para llegar a la pelota, pero pues primero tienes que ir al remate, muchacho, después te cargas. Ahí está Jus, intentaba, ahora el contraataque, Milos espera, puede ser esta, ahí está, primero Milos, pero deja un balón peligroso ahí. Ahora atacan los dos azules, solo queda Kjol al fondo, se le va la pelota, pero sirve como finta y deja a los dos jugadores fuera de juego. Ahí está Milos metiendo el cuerpo, primero Reich saca el balón, ahora puede ser Milos otra vez, vámonos. Despejando la pelota. Reich controla el balón. Ahí le ponen un tapón. Está peligrosa. Rebota bien. Puede ser Milos en el remate. Pero la topan primero. Y ahí está otra vez poniendo el balón en juego. Ahí la tiene Reich. ¿Quién remata? ¡Nadie! Milos no traía jugo y el otro no se sabía de su paradero de Jus.
Al parecer estaba defendiendo el muchacho. Pero no llegaron a tiempo ninguno de los dos. Qué buena jugada había armado Reich. Qué buena jugada había puesto, pero no logramos corresponder su esfuerzo, muchachos. Pero vamos 4-2. Vamos 4-2 a ver si esto no regresa y nos muerde en el trasero, muchachos. Ahí va la pelota. Pone el centro. Topa con Juice. Ahora Hoff. La acomoda en el centro. Milos intenta sacar la pelota, pero la rebota Hoff. Y esta puede ser peligrosa, puede ser peligrosa. La saca Juice. Buena, buena ahí, Juice. Para Milos. Hay una explosión asquerosa de parte de Hoffs. Vámonos, vámonos. ¡Saquen esa pelota! Dicen todos. Y esta puede ser la última. Va a ser la última. Milos mete el centro, mete el centro, mete el centro. Ahí controlaba en el aire. 3 segundos. Y se acabó el partido. Ganador de los azules, MVP, Chad Milos. Buen partido, emocionante. Todo lo contrario del partido anterior. Ahora nosotros sacamos la casta. Dijimos, venga, no nos vamos a dejar ganar. Y el equipo azul se lleva la victoria. Muy buen encuentro, muy buen encuentro. Buenas jugadas sobre todo. Continuamos con el último encuentro de esta jornada futbolera. De esta última jornada futbolera, como se le conoce. Porque Rocket League, como les decía, a partir del próximo mes va a cambiar, va a pasar a ser gratuito y veremos las dinámicas que nos esperan. A ver si qué tanto cambia, si sigue igual, toda la onda. Pero por lo pronto, pues este es el último de este tipo de juego, ¿verdad? Continuamos con él, con más. No se vayan, regresamos. Continuamos con este último encuentro de esta jornada futbolera en Tupo Foston Sports, defendiendo los colores azules aún. Tenemos a Chad Milos, Ricky Spanish y Hyde Dajus, viejo compañero ahí. Y por el equipo naranja, Beta, Dirty Dreamer y Sean Mann. Veremos qué tal se pone este partido. Ha habido buenos partidos, hemos tenido buenos encuentros. Veremos si este cumple la misma expectativa. Ahí está Milos chocando con su propio compañero, Ricky Spanish saca la pelota. Ahora le lleva, Hyde Dajus va a meter el centro. Hyde Dajus es buen jugador. Ahí está, el defensa logró anticipar el balón, pero el mismo Ricky Spanish hace que el balón se pare ahí y nadie le pegue. Nadie le pegó esa pelota. Ricky Spanish lleva. Ahora Hyde Dajus emprende el vuelo y él mismo va a meter el centro. Le ganan ahí el balón. Milos pone el balón en juego hacia la delantera azul. Otra vez Spanish. Ricky Spanish ahí esperaba el balón pacientemente en reversa para ver qué onda. Ahí va Milos, saca esa pelota. Juice también lo intentaba. Otra vez, no está claro el juego, no está claro, pero se hace el esfuerzo. Ricky Spanish tiraba. Ahora viene Juice. Juice va a meter el centro. Juice pone el centro, bonito, bonito. Ahí el remate de Milos, queda al borde ahí para que pegue a alguien. Nadie. Saca la defensa y todos para atrás, todos para atrás. Si atacas, también regresa a defender, dicen los cánones. Ahí está. Juice vuelve a meter el centro. Él mismo intenta. Aguanta un poco la pelota, es paciente. Ahora va Milos, ahí mete el centrito. Pues se la pone a Spanish, se la pone a Spanish. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué buena jugada de los tres! De los tres jugadores azules. Primero la pone Juice, después le mete el centrito Milos para Ricky Spanish. Y la clava hasta el fondo del arco. 1-0 los azules sobre los naranjas. Bonita jugada, muchachos. De estas jugadas ya no se ven. Ya no se ven en este juego. Porque conforme va creciendo el nivel, ya ni siquiera tocas el piso, muchachos. Así de interesante se pone el asunto. Ya intentaba Ayus. Ahí la tenía Milos. Lo explotan, pero deja un centro venenoso. Ahí está. No, la sacó la defensa. La sacó de defensa tranquilamente. No fue tan venenoso como pensamos, pero ahí está otra vez Ricky. ¡Ricky, dale, papi! Milos se adelanta, la pone picadita, pero pega en el poste de Ricky otra vez. ¡La sacó! Era más fácil fallarla, digo, meterla. Ahí está Milos otra vez. ¡Gol! ¡Gol! Hyde Dajus levanta la pelota, la pone. Este sí estuvo venenoso y dice, espérame tantito, Milos. Y la mete con la llantita izquierda hasta el fondiu del arco rival. 2-0, 3 minutos por jugarse. El partido está bueno, el partido está calientito. Vamos a tener varios ataques naranjas intentando recuperar un poco del marcador. Ahora mueven. Ricky Spanish va por la pelota. Alcanza a sacarla. Recupera los naranjas. Choque de Milos con el mismo naranja. Ahora lleva Dirty. Ahora tiene Dreamer. ¿Va a sacar el balón? No, no. Ahora Beta.
controla, sí, la pone otra vez. Ricky Spanish más atento, otra vez Beta. Beta y pone el tiro, Yu saca la pelota. Ahí era peligroso para el equipo azul. Los naranjas ya están acomodándose en el modo ataque. Ahora viene el centro de Yu, nadie, ninguno de nosotros, sus compañeros, cerraba la pinza. Ahí está, puede ser Milos Antes, viene el tiro. Esta es peligrosa, puede ser. ¡Gol! Milos agarra la pelota, se la quita en el aire, vuelve a acomodar el cuerpo y espera que todos se vayan. Y el mismo Ricky Spanish dice, métela muchacho, esa es tuya, tú la armaste, déjasela ir. 3-0, 2 minutos por jugarse, ya se ve muy complicado para los Orange, pero no los descartamos. Se ve complicado, pero no imposible. Ahí está, viene Milos, levanta un poco la pelota, solamente que ya no pudo continuar. Ya la lleva ahí Ricky Spanish controla, la lleva. ¡Uy, qué burlecito! ¡La tiene el solo! ¡Arma la papá! ¡Se le fue! ¡Pegó en el poste! Ricky Spanish estaba haciendo una jugada, pero de las buenas, muchachos, de las buenas. Ahí está Beta. Está Beta entre... Ahí está Juice metía un poquito, nada más un toquecillo. ¡Otra vez de la nada el equipo naranja saca esa pelota! Y todo se juega en área naranja. Ya empezaron a sacar la pelota. Ricky Spanish gana el duelo. Ahí la tienen. Milos otra vez, un toquecillo nada más para regresar la pelota al peligro. Ahora los naranjas anticipan. Shanman es el que lleva. Milos puede ser, pero no trae jugo. No trae nada de jugo, pero Juicy. Juice rebota el balón. Vámonos, dice Milos. ¡Ahí pone el balón peligroso! Pero Juice estaba en el fondo. Dijo, aquí no entra nada, ni un alfiler, muchacho. Así que déjala en paz. Ahí está Milos. Uy, poquito pasó de largo, pero ahí están los dos, tanto Juice como Ricky. Vámonos, sácala Ricky, Spanish. Ahí pone el centro, el remate de Juice, se va, ¡gol! Necesitaba su gol, Juice dijo, esta es mía, el toquecito aprovechando que nadie está en su lugar, y ya por mucho que hizo el compañero Shanman, ya no pudo sacar esa pelota. 4-0, 40 segundos. Esto se acabó. Esto ya nada más se juega por el trámite, muchachos. Esto ya se juega nada más por jugar. Y esto puede ser el descuento. Nada. Ricky Spanish no les deja ni siquiera el gol del orgullo. El de la honrilla. Y esto puede ser otra vez. Tocó toquecito. Juice lleva la pelota. Él sabe lo que hace en ese lugar. Ahí está el tiro, miren cómo dio toda la vuelta. Viene Ricky Spanish. Milos, se la deja para Juice. Nada, Juice ya había quedado muy atrás. Buscan el de la honrilla, pero esto no va a suceder porque Milos saca la pelota. Y ahora la tiene Juice. Y en cuanto toque el balón el suelo, se va a acabar este partido. Uno más, ahí está. Se acabó el encuentro. Ganador, equipo azul. MVP a The Juice. Muy bien, muy buen encuentro, y con esto terminamos esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports. Espero que les haya agradado. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si lo más mínimo les gustó. Nos veremos la próxima semana con un nuevo Rocket League, y el lunes nos veremos con otro videito de una nueva serie. Yo soy Chad, cuídense mucho, gracias por ver. Bye.